ha salido oficialmente este juegazo, Yet Another Zombie Survivors. Creo que lo traje hace 4 o 5 meses, no me acuerdo, y me encantó, ¿vale? Es un horror survivor de squads en el que manejas como a varios soldados a la vez que van juntos, ¿vale? Y cada uno tiene sus power-ups y demás. Está muy chulo, está muy, muy, muy chulo. Os va a encantar. Pero antes, dejadme presentaros al patrocinador de este vídeo, ¿vale? No es nada más y nada menos que Instant Gaming. Sabéis que tenemos código de afiliado con Instant Gaming. Lo tenéis en la descripción. Es una página de venta de claves, ¿vale? Que ellos compran directamente a los proveedores y la revenden aquí, ¿vale? Está bastante bien. Hay descuentos muy, muy, muy tochos. Por ejemplo, en Blasphemous, que va a salir dentro de muy poquito, lo tenéis a 5 euros. O sea, no es ni dinero. El Blasphemous 2 saldrá el mes que viene, creo que el 20 de agosto. Vamos a jugar al 1 y luego al 2 en directo, del tirón, ¿vale? Nos lo vamos a gozar como auténticos perros. Lo tenéis aquí, 5 pavos. Por ejemplo, Subnautica, 11 euros. Juegazo, os va a dar, no sé, tío, 15, 20 horas de juego. Es un juego maravilloso. Si tenéis miedo al agua, si tenéis talasofobia, pues no, pero os va a encantar. Dredge, por ejemplo, lo tenéis a 17 euros. Está todo más barato que en Steam. El World War, que por cierto, han anunciado DLC. Se viene, no sé si a final de año. Este juegazo me encantó, lo jugaremos en directo, seguramente en YouTube. Creo que haré un directo en YouTube de este juego cuando salga el DLC. Lo vamos a gozar como auténticos perros, ¿vale? 2,66 euros. ¿Qué ha pasado? Había otro que no era. Soy un desastre. Y Domekeeper, que por cierto, también han anunciado cosas de Domekeeper que están muy, muy guapas. Quieren poner multiplayer, quieren poner una especie de modo campaña, historia, en el que vas de planeta en planeta, guapísimo. Dos nuevos domos, armas, enemigos, o sea, increíble. Hace tiempo que no lo traemos, pero cuando metan todo el contenido también lo veremos. Así que nada, mira, lo tienes a 13 pavos. Un auténtico juegarral. El World War, el Dredge, Subnautica, el Blasphemous, por decirte algunos indies, ¿vale? Y de resto, pues tienes también, yo qué sé, mano, triple A, lo que tú quieras, ¿vale? Es una pasada. Si queréis apoyarme, podéis comprar juegos a través del enlace que tenéis abajo de Instant Gaming. Y poco más, os lo agradezco de corazón. Gracias por apoyarme, gracias por todo lo que hacéis. Y bienvenidos a Yet Another Zombie Survivor. Hay unos niños gritando porque están jugando, espero que no moleste mucho. Calla. A ver, tenemos... empezamos con tres personajes en la demo. Mira, tenemos el SWAT, el tanque y el ingeniero. Este era como el líder de escuadrón. Luego tenemos la Huntress, a Ghost y el médico. Estos hay que desbloquearlos, entiendo, ¿no? Sobrevive 15 minutos, mata 50 zombies, bosses y recolecta 200 más packs de vida. De hecho, cada personaje tiene una perk si él es el líder. Por ejemplo, el SWAT incrementa el tiempo de recarga en 2,5%. El tanque incrementa la vida máxima en 100%. Y el ingeniero reduce los cooldowns en 2,5%. Hagamos una run con el SWAT, ¿vale? Veréis que es un juegarral, de verdad, es un juegarral. ¿Esto qué es? Modo normal, ¿no? Sobrevive todo el tiempo que puedas. Vale, ¿esto qué es? Modo infinito y modo hardcore. Uf. Vale, Green Hell. Solo hay un mapa, no me jodas. Bueno, en fin, vamos a jugar aquí. Ciudad aislada. Entonces, te mueves aquí. ¿Disparabas tú? Creo que no. Creo que el personaje disparaba solo, ¿no? Dispara solo. Vale, baja un poquito el volumen. Lo típico, los enemigos sueltan cosillas, tú recoges la experiencia. Me han dado un logro, ¿no? Pam, 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 pam. Tenemos 700 de vida. Arriba tenemos el tiempo, la experiencia, el número de enemigos muertos. Esto es el dinero que hacía falta para algo. No me acuerdo para qué. Level up. A ver, esto es para mejorar nuestro personaje, ¿no? Lanzas una granada cada 10 segundos en la dirección que te estés moviendo. Mejorar la pistola, esto sería muy bueno. Más 10 de daño, tasa de disparo y cargador. Helicóptero strike. Un helicóptero vuela cada 40 segundos y revienta a todo el mundo, ¿no? A ver esto. Mejora la pistola. Pistola al 2. Pum, pum, pum. Disparamos un poquito más rápido, tenemos más balas, más daño. Eso de aquí arriba, lo del dinero, no me acuerdo qué era. Sé que había packs de dinero por ahí y te subías algo. Era una especie de perk o algo así. Ya lo veremos. Cuidado, que no me encierre yo mismo. Vale, bro. Mejorar aún más la pistola. Es que la granada no me interesa, tío. Es que no me mola la granada. Me termino de mejorar la pistola. Creo que es un juego que no innova mucho. Sigue un poquito la estela de los horror survivors más clásicos.
Pero a mí particularmente este juego me gustó mucho la demo. Me encantó. No es broma, me gustó muchísimo. Voy a seguir mejorando la pistola. Vamos a ponerla a tope, que es nuestra arma principal. Y creo que deberíamos buscar cómo conseguir el dinero ese. Creo que estaba en cajas el dinero. O sea, o te lo soltaban los bosses. Es que no me acuerdo, tío. Mejora, ¿no? Te mejora la pistola a un SMG. Mejora tu pistola a un SMG. Vámonos. Ahí marca algo, A ver qué me está marcando. Vale, me acuerdo eso de que las armas tienen evoluciones. ¿Cómo lo abro? Vale, quedándome quieto, ¿no? Selecciono un power up. Crítico más 10%, robo de vida más 5%, regeneración más 2. Crítico. Slingshot. A ver qué es eso verde. Señal de socorro. Evidentemente también tienes power-ups fuera de la partida. Progresión fuera de partida, obviamente. Voy a seguir mejorando esto. Coño. Un tío que corre ahora. Vale. Hostia, me acaban de meter un guantazo. También porque estoy yendo mucho melee de los enemigos, ¿no? Vaya, déjame pillar toda esta experiencia. Me da como cosita dejarla por ahí tirada, ¿sabes? No tengo dash. Estoy mirando a ver si tenía un dash, pero no. ¿Esto qué es? ¿Es otro personaje? ¿Reclutar al tanque? ¿O reclutar al ingeniero? Ambos me aumentan la vida en 300. Liberar. Mira, libéralo y te da un level up y 800 de dinero. Si pido el tanque, incrementa mi vida máxima en 300 y otros 50 más, ¿no? Vamos a liberarlo. Y mejoramos el SMG. El próximo sí que lo pillo, ¿vale? Pero es que quiero ver qué pasa si llegamos a esto a 1000. Es que no me acuerdo si llegaba esto a 1000. Igual es una especie de power up, ¿eh? Por cierto, hay bosses también. ¡Uy! Piel de piedra. Hay un cristal tocho ahí. Vale, SMG. Vidita. Dinero. Dinero. Ha subido 1000. Ha subido un punto y ahora pide 1050. Robo de vida 5%, probabilidad de 2G10. No es malo esto, No es malo esto. Dodgear el 10% de los ataques, no es malo. Dinero, 300 de dinero. Ahora sí que vamos a pillarnos algo. La granada. Señal de socorro. Por aquí abajo, ¿no? Si hay mucha peña. ¿Puedo ir a la granada allí? Ha muerto un montón de peña. Vida 200, no. Granada. Ok, esto es experiencia tocha, La horda evoluciona. Nivel de peligro 2. Viene un tochote por ahí, Voy a pillar el helicóptero también. ¿Ese tío explota? Al helicóptero. ¿Dónde estaba la señal de socorro? ¿La he perdido? Ah, no, está aquí a la izquierda. Oye, ¿cómo me están pegando? Está aquí. Vale, vamos a reclutar a uno. Al tanque. ¿Veis? Ahora tienes un compañero a tu lado. Y puedes mejorar a ese tío. Una sierra que gira a nuestro alrededor, ¿no? Vale, cojonudo. La sierra no es mala para nada. ¿Dinero? Ha subido nivel 2 lo del dinero.
Me pide 1100 ahora. Vale, se abre, estupendo. Vida máxima más 50. Robo de vida. Cadencia. Me va a pillar robo de vida. Vamos a curarnos, ¿no? It's over 9000. ¿Mejorar la escopeta? Sí, ¿no? O el dron, la escopeta. Vamos a mejorar la escopeta. Escúchame, no me estoy curando nada. ¿Dónde está? Lifesteal chance. Es un 5% solo, pero... Fijaos en mi vida máxima, ¿eh? A ver si sube o no. Es que yo me estoy fijando, pero no está subiendo. Vamos a pillar también al ingeniero, ¿no? Vamos a pillar a los tres. Viene algo rojo por ahí. ¿Qué será, el boss? ¡Me cago en Dios! Creo que al boss le acaba de reventar el helicóptero. Me he curado un poco, ¿no? Muerto. Planta tres minas, sube la escopeta. La escopeta. Y otro nivel más. El taser, ¿mejorar el daño? Sí. Vale, me ha dado dos nivelitos eso, Gente, por aquí hay un punto rojo. ¿Lo veis? Hay un punto rojo a la izquierda. ¿Qué es eso? Vamos a por él. Es que las hitbox a veces cuando te pegan son un poco falsas. ¡Ah, vida! Te lo marcan en el mapa un poquito. ¡Cómo mola, eh! El ataque del helicóptero. Y el taser es buenísimo. Vale. Dame esto. Daño más 10%. Esto me gusta mucho. La burger. ¿Vale? Un poquito de cadencia de ataque y velocidad de movimiento. Ambas cosas son geniales. Geniales y necesarias. ¿Habrá, pregunto, algún tipo de magnet? Voy a mejorar el taser. La torreta no me... Prefiero el taser. Claro, como ya no hay más personajes que reclutar, simplemente es un power up, ¿no? Un level up, perdón. El taser. $800 y el taser al 4. ¡Ah! Vale, puede ser que esto sean puntos para gastar en el árbol de habilidades de fuera de partida, ¿sabéis? Es muy posible. Oye, lo del robo de vida es un timo, ¿eh? Yo estoy aquí, pega, 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 que pega y... ¿Dinero? ¡Qué rico! Vale. Vida más 300... Magnet más 25%, dámelo. ¿Qué es eso? Murcielaguillos. Au. Oh, un magnet. Sí que lo había. Mejoramos el taser en un Tesla. Oh, mira. Lo que no he subido casi de nivel. He subido un nivel nada más. Que es la estrella Killing Frenzy. Atacamos más rápido, ¿no? Electrocuta enemigos alrededor del ingeniero cada 25 segundos. Una torreta eléctrica. Prefiero esto, ¿no? Hostia, el Tesla, loco. Mira cómo, mamá, cómo ataca el Tesla. ¿Qué es esto? Aquí murió un boss.
Ahí murió un boss y ni me enteré. Vale. Por ahí arriba hay vida, hay que pillarla. Vale, mira, los dos juntitos y aislados. Qué bonito. Electrocution. ¿Y aquí qué me das? Modificador de experiencia más 10%. Cooldowns de las habilidades menos 10. Daño más 10. Cooldowns. Cooldowns, pero vamos, sin pensarlo. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? 5 puntos de entrenamiento. Has encontrado 5 ítems nuevos. O sea, hemos desbloqueado esto, ¿no? Hemos desbloqueado estas cosas. Free items y sobre... Ah, esos son logros. Vale, a ver, training. Claro, son 5 puntos para árbol de habilidades. Vale, me gusta esta mierda. Bigger bullets. 5% más de daño. Recoleta más dinero. Punto de vida adicional. Más experiencia y correr más rápido. Más experiencia me parece bastante got. Cuesta 2 ahora. Daño como que no, ¿no? Más dinero, más vida. Venga, más experiencia. ¿Otra run o qué? Hay un montón de logros, ¿eh? Otra run, ¿no, chavales? Estoy por hacer otra... bueno, estoy no. Hagamos una pequeña serie en el canal secundario, ¿vale? Si estás viendo este vídeo, seguramente hay otro ya publicado en el canal secundario, así que échale un vistacito, lo tienes abajo en la descripción. Me encanta este juego. Ahora jugaremos con el tanque, yo creo, de inicio. O con el ingeniero es God. No, el ingeniero voy a dejarlo para el canal secundario. Tanque. Modo normal, aquí. A ver si nos lo pasamos, tío. A ver si me lo puedo pasar. Vale, el tanque tiene más vida, de inicio. Eso sí, ataca muy lento el cabronazo. Punto positivo, ahora ganamos más experiencia, ¿no? Un 20%. ¡Eh! Soy gilipollas. No esperaba al Juggernaut ese que me ha atropellado. No lo esperaba para nada. Pero cuánta vida me ha quitado el tío ese. Voy a mejorar la escopeta. Pero bueno, tío. Te pegan súper falso, Te pegan ultra falso. Poba. Ok. Colateral. Me mejoró la escopeta a tope, ¿vale? O sea, mi primera mejora. No, no tiene que haber pillado el imán, tiene que haberlo dejado ahí. Lo tiene que haber dejado ahí, tío. Para pillarlo más tarde. Qué fail. Shotgun. Me falta velocidad de ataque, con la escopeta. ¿Cuánto me pegan con el Stone Parry? Ah, Stone Skin es full parries, ¿no? Ah, vale. Piel de piedra es que bloqueas todo el daño que recibas. Ok. Escopeta de doble barril, dámela. Uff. Pound, pound. Me gusta. Pound, pound. Ok. Daño más 10%, armadura más 10, modificador de dinero. Armadura más 10. Seamos tanques, ¿no? Qué rico. Escopeta doble barril. Joder, bro. Escúchame.
O sea, no puedes dodgearles. Una vez hacen la animación de ataque, te dan sí o sí. Qué falso, coño, de la puta madre. No me gusta eso. Vale, voy a pillar al ingeniero. Dame al ingeniero. Me gusta mucho el taser, tío. Electrocution, Sawblade Drone. El helicóptero es una basura. Y la, y la bomba también, la granada. Es una mierda. Aquí abajo hay algo. Hay un rayo ahí. ¿Qué es ese rayo? Torreta eléctrica. No, el dron. Dos drones. Quiero pillar el rayito ese que había ahí. No sé qué es. Vida más 25%. Daño. Esto. La hamburguesa. Soulblade, Electric Torret, no. Tío, ¿y si me das la mejora del Taser, por favor? Vale, quiero ver qué es el rayito este. Super Speed, ah, vale. No está mal tampoco, Super Speed. Taser, gracias. ¿Las habilidades también evolucionarán? Ni idea, ¿no? Me llevo el SWAT. Es mejor tenerlo o no tenerlo, ¿no? La única putada es que te condiciona los power-ups al subir de nivel, pero bueno. Tengo 1500 de vida. La horda evoluciona. Vale, Taser. Pidemos el Tesla cuanto antes, que es demasiado bueno el Tesla, tío. Minefield no, electro... Uf. Vale. Escopeta doble barril. Tío, creo que es sumamente importante mejorar las armas, ¿eh? Es como, me parece lo más importante, de hecho. Más que las skills. Pero mucho más, ¿eh? Modificador de experiencia, modificador de crítico. Crítico. Escopeta doble barril. Estoy consiguiendo poco dinero, ¿no? Señal de socorro. Espera, ¿eh? Tempranillo. Taser. Entonces cada vez me van a pedir más dinero, ¿no? Para un punto de experiencia. Cada vez te van a pedir más. Para un punto de habilidad, que diga. Lógico. Pistola. Dinerito, vámonos. Faltan 10. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Tesla, qué rico. Otro puntito de habilidad, fantástico. Se siente muy bien el juego, tío. Va muy fluido, muy cómodo. No, se siente muy bien, ¿eh? No es nada tosco. Ah, que tengo la experiencia, la vida a tope. Intentando coger eso y tengo la vida a tope. Tesla. Ahora me vendría bien el magnet. Hay un montón de experiencia por ahí tirada. Daño, robo de vida, probabilidad de dodge. Me llevo el daño, todo por el culo. El robo de vida me pareció un timo tremendo. Dinero, un magnet.
Mindfield, Soulblade, Drone, dale. ¿Habrá evoluciones en las skills? Sería increíble, ¿eh? Mindfield, Tesla. Otro magnet. Acumulemos un poco, ¿no? Ah, que hay dos magnets. Hay tres magnets. Ok. ¿En qué minuto vino el boss? Que fue al 10, ¿verdad? Fue 9.50 y algo, o 10, creo. El Juggernaut ese que nos atropelló. Vale, porque hay una recompensa, cofrecito. Bien, gratis. Esto es gratis. ¿Qué me das? Cooldown más... Felicidad más 10. ¿Qué es eso? ¿Qué es el happiness? Igual es suerte, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es este boss? ¡Ah! Ese es el boss que trajo las... las carroñas, o sea que las hordas esas de bichos. Fue él. Lo he reventado. Lo he absolutamente reventado. ¿Qué me das? Tesla, pistola, pistola. Para evolucionarla cuanto antes. Otra señal de socorro, doble señal de socorro, ¿no? Ok, no me quejo. Torreta, electric, Soulblade Drone. Vale, creo que voy excesivamente roto. Creo que voy ultra roto, chavales. El tanque como líder. Es que hemos duplicado la vida. Deberían venir más enemigos, vienen pocos. Dinero. Más dinero. Mira un boss. Este boss es una mierda, ¿no? Súper patético el cabrón. Dame esto. Velocidad más 10%. Esto nos va a venir muy bien. Para dodgear al Juggernaut ese. Porque si es un. Si se pone a investir todo el rato. Mejor tener velocidad, ¿no? Para dodgear. Hay que pensar, gente. ¡Míralo! A este le reventamos también. Upgrade. ¡Muerto! Ah, que no era para tanto. Ah, no era para tanto. No era ni siquiera un boss tocho. Que te den por culo. ¿Qué es ese bicho? Ah, que no me disparan cosas. Que vienen más bosses todavía. Muerto. SMG. Vale, no me gusta nada. Tesla. ¡Coño! Uf, reventado. Hay que aguantar 15 minutos y desbloqueamos al médico. O la médico. O cuál era. No me acuerdo cuál era. Vida. La horda evoluciona. Level 3. Mucha peña ya, ¿eh? Se está calentando el asunto. Diréis, ¿no quieres más enemigos? Sí, pero con cuidado, ¿eh? Es una calentada, loco. Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Está muerto. ¡Eh! Se ha quedado bugueado. ¿Otro más?
SMG. ¿No hay señales de socorro? Me pareció ver una. Aquí arriba. Otro puntito. Vale, campos de minas. No sé qué. Voy a poner esto, supongo. Campo de minas. No me gusta, pero. Es que entiendo que la mina se la come cualquier tonto, ¿no? ¿Ves? Actitud positiva. Regala instantáneamente el arma cuando recibes daño. Venga, me la llevo. ¡11 puntos he conseguido ya de dinero! Cada vez dropean. Mira, mira, cada vez dropean más. Nivel 28. ¿Y qué quedan? ¿Tres minutos todavía? Son minas, ¿no? Sí. Señal de socorro, para abajo. Creo que el modificador de dinero es muy importante, hay que subírselo. Que es lo que nos hace progresar al acabar la partida. Vale, esto es otro punto. Minefield, Grenade Trail. Pues hermano, me subo las granadas, las minas. ¿Qué me das? Un tiempo de recarga. Buenísimo. La hamburguesa también era buena, ¿eh? Vale, creo que quedan 2 minutos solo de partida. Creo que son partidas de 15 minutos. Más minas. Au. Nivel 30, ¿ya no puedo subir más? Sí, ¿no? Pero cuesta. Porque hay un magnet. ¿Os apostáis algo? Ahí está. Un minutito. ¿Ya no vienen más Juggernauts ni nada de eso? Dios, nos sube la experiencia ahora, ¿eh? Yo pensé la granada mismamente. Hubiese pillado la torreta más bien. Nada, he sido tonto ahí. Tenía que haber pillado la torreta eléctrica. ¿Qué es esta cosa? Ah, vale, el... Vuelto. Dios, no sube la experiencia. Le cuesta infinito. Diez más de crítico. ¿20 segundos? ¿10 segundos? Ojalá venga un boss tocho. Me haría muy feliz, ¿eh?
La horda nivel 4. Yo pensé que acababa aquí la run. ¿Cuándo acaba la run? ¿Hasta que demueres o qué? No voy a morirme nunca. Muy demasiado cheto, tío. Muy demasiado fuerte. Torreta eléctrica, a ver qué tal es. Vale, o sea, cada 5 minutos creo aumenta el nivel de la horda, ¿no? Au. Cuidado que puedo morir. Bueno, si me muero. Lo que he aguantado ya no tiene sentido, ¿eh? Daño de habilidades más 10, crítico más 10. Me llevo esto. Yet another zombie survivor. Bueno, aquí hay un magnet. No sé cuánto dura. De verdad que no sé cuánto dura la partida. Yo pensé que acababa el 15. Pero parece que no. Es infinito esto, ¿eh? Crítico y crítico, vale. ¡Coño, qué rápido es! Igual si me pega me one-shotea. 18 puntos de niveles. Ok. Por ahí viene un boss. Las minas, supongo. Tío, pero... ¿lo puedo perder o qué? Ah, me están pegando, ¿eh? Vale, se calienta la cosa. Muchísimo. ¿Cuántos bosses vienen? Mirad las flechas abajo, la cantidad de bichos. Me acaban de pegar. ¿Cuántos? ¿600? ¿Me han dado de un golpe? Me muero ya. Me muero ya. Y aguanto que flipa. The hand is on. ¿01? ¿Qué pondrá ahí en Morse? Hemos desbloqueado a la médico, ¿no? A ver el entrenamiento. Uf. Esto pide 10 puntos. Por lo cual, a ver, lo del dinero creo que es importantísimo, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? Reduce el daño recibido. El cooldown de las habilidades se reduce. Tus habilidades hacen más daño. Incrementa el rango de recogida de las cosas. Y fire rate. Me queda un punto. Esto cuesta todo... vale. A ver. Tengo un punto extra aquí, pero no tengo con qué gastarlo. Y... ¿qué es esto? Mata 23 zombies bosses. Ok. ¿Y esto? Recolecta 180 packs más de vida.
Incrementa el crítico 2,5%. Ranked, especialista, trampas, arco. Tiene arcos, A ver esto. Ah, que tienen desbloqueos los personajes. Desbloqueas armas nuevas. Anda, coño, de la madre, qué guapo. Mátate 3.300 zombies más. Como líder, ¿no? Mira, con este casi lo conseguimos. Vale, pues gente, voy a traer otro vídeo que en el secundario. Lo tienes abajo en la descripción. Por cierto, recordad, enlace Instant Gaming. Podéis comprar cualquier cosilla por allí. Y poco más. Chao.